I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Buenísimas noches, queridos. Y ¿cómo están? Aquí estamos. Buenas noches, un programa más. Un programa más, Pepín, de vuelta. Sí. De regreso, después de toda esta... Sí, yo tuve una gripe esta fuerte. Esta lucha de bacterias. Sí, me volteó. Sí. Me dio una piña, viste, un buen... Fue Mayweather, sí, que me dio una... No me avisó. Sí. Y me la puso y me tiró. Te dio en el hígado. 3 días, avisé, mandé WhatsApp, dije, muchacho... Fuerte. Muy lindo el laburo, pero yo me quedo. Y todavía te quedó un poquito vestigio. Sí, pero con unas nebulizaciones lo arreglamos. Está bien. Sí, sí, está complicado el clima. Yo como bien, por suerte. Sé que estoy un poco más flaco, no sé por qué, pero hago la bicicleta, me debe filtrar. Sí. Bueno, gracias a Dios podés comer en este tiempo. Tengo dientes todavía. Difíciles. Bueno, este tema se lo dedicamos a Patri. ¿Qué tal, Patri, querida? Hola, hermosa. Amor, gracias. Porque cumplió años. Sí, me encanta. Sí. Los Ramones. Así que... ¿Hicieron cómo? ¿Se reunieron? ¿Qué hicieron? Hicieron una salita linda. Sí, ahí, no, estuvimos ahí comiendo como Pancho... Casa. En el 46. No. Pancho. No, tortita, no, sí, nada. Cosas tranqui. Algo pizza. Familiar, y sí. tiempo aparte, yo cumplo con Brian, o sea, yo el 18 qué genial y eres. Brian el 19. Nunca, no sabía. Entonces, eso. Claro, es mi regalo, mi hijo. Claro. Eso es tremendo. ¿No? Claro, buenísimo. ¿Cómo es posible que estabas en el hospital pariendo y era... Dice, genial. Claro. Yo no sabía después, eso. Claro, yo el 18, Brian al otro día a las 5 de la tarde, nació. Bestia. Un genio, así sí. Así que podés saludar a toda la gente eso que fue te, un re regalo. Te estuvo saludando amigos del FEI y oyentes, no sé, miles, sí, cientos. Sí, mucha gente, muy buena onda. A las 3 de la mañana estaba saludando todavía, gracias. Sí, gracias. Sí, porque bueno, soy educada y respondo los mensajes. Bueno. Y bueno, gracias a todos. Pasa, tenés... Y a todas. Tenés un... Como deciste, esa chispa que es re amigable, es increíble. Ah, sí, ¿no? Increíble en eso. Sí, sí, sí. Es genial. Uno sí. Se siente cómodo porque creas ese microclima de buena onda. Lo que onda. Pasa que ella es media loca. Y risita. Claro, claro. Es como que sí. Tiene una particularidad. Eso está genial. Y es hiper simpática. Sí, genial, sí. Eso daría a mil. Y aparte de eso, es como es lo que transmite, ¿no? Como... Sí. Como lo mismo que decís vos, yo por ejemplo, en el mismo WhatsApp, cuando ella empieza a mandar así cosas sí, entre la familia, es como que es la... Vendría aparte ser... tira emoticones, bla, bla, sí. Bla, bla, claro. Bla, una ametralladora. Lo mismo en Face. Vendría a ser como la anfitriona, como la que mueve todo, ¿no? Eso es re sano, eso es re sano. Mal, eso es re sano. Igual estoy un poco mal de la cabeza. Está genial. Si estás así de loco y eso es locura, bárbaro. Una locura sin... Yo estoy re sin fin también. Una locura sin fin. Sin necesidad de nada. Y hablando de locura... ¿Quién vino allá? Hablando de locura, estoy viendo allá. ¿Qué pasó? ¿Es otro día en este chico? Se asoma un poder. No, pero es otra persona. ¿Qué bueno, pasó? Este no, ya no sabemos qué programa es. Somos 16, tal vez. Ya puede ser, la verdad bueno, que ya, no, importa, ya ni lo. Miro. El número. Somos los santos y pecadores. Qué grande. Sí. El teléfono es 4753-5433 y el WhatsApp es 1134-27-8401. Si quieren comunicarse, quieren, sí. Todavía no hablamos con ningún oyente, pero nosotros nos colgamos. Somos muy particulares con la manera de hacer el programa porque es como que dejamos que fluya. Venimos cuando nos encontramos con Pepo, charlamos, subimos al auto, charlamos, no. Venimos acá, seguimos. Sigue la misma charla, es como que no para. El programa empieza cuando Pepo se sube al auto. Que en el medio hay días que estamos laburando afuera, claro, y no nos vemos. Claro, claro. No hablamos a veces tampoco. Yo tendría que empezar a hacer el vivo en el auto porque ya directamente arrancamos ahí. Con santos y pecadores. Sí, está bueno porque cada tanto nos tiramos una canción, ¿viste? Cuando si él me manda algo es porque lo que me manda vale la pena. Claro. Y si yo le tiro algo, claro. O le cago a acordar algo. ¿Viste la linda Johnny Mitchell? Sí, luego Johnny Mitchell. Ahí vamos gusto, a es una música muy particular, pero tiene una onda la mina. No puede, nadie puede decir esto no me agrada. Claro. A lo sumo puede decir me aburre un poco y si te metes electrónica todo el día. Claro. Johnny Mitchell no va a entrar fácil.
Vamos a arrancar con una música tuya, ¿no? Que elegiste hoy. Sí, sí, ¿no? Bueno, un Frankie, tema de Clash. Franquito, querido. Bueno, mira, vos sabés que un cassette que me regaló cuando estábamos en lo de Sergio laburando, el baterista Dani, decía grandes éxitos de The Clash. Y ahí escuché todos los temas de The Clash, los grandes, un popurrí perfecto era el popurrí. Y dije, qué bueno que es esto, por favor. Y elegí un tema muy lindo de ahí. Charlie Don't Surf se llama. Que a mi hija le encanta también. Me dijo, estoy escuchando The Clash. Y digo, bueno.
Con la conducción de Marcelo, Pepo y Adrián, todos los viernes de 20 a 22 por Líder 100.9, Santos y Pecadores. Bueno, Adriancito querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Qué buen corte, muy buen corte. Es un corte punk. Sí, vos sabés que justamente te iba a contar cómo me lo corté el pelo. Estaba podando ya cerca de la quinta donde yo fui a hacer una changa y estaban podando justo el ligustro, ¿viste? Y había un chabón que dejaba lindo el ligustro, ¿viste? Pero lo cortaba tan lindo, le daba forma, ¿viste? ¿Viste cuando esos que le dan forma a todos los ligustros? Que le dan... Y entonces yo agarré y le pregunté, che, loco, ¿no te animás a darle forma a mi cabeza? Que está horrible, le dije. Y me dice, bueno, poné la cabeza y la puse ahí con la maquinita, le dio. Te dio, y te quedó. Es un genio, chavo, sí, ¿eh? Sí. Digo, no solo de jardinero, vos podés tener que laburar de estilista también. Y el flaco me dice, sí, me equivoqué dos fines. Es un corte moderno, sí, que y ahora hicieron. Se dedica a cortar pelo con tijera de podapasto, el chavo. Como que gana. El joven manos de tijera. ¿No viste, ¿cómo se llamaba? Edward. Escuche, no es mentira. ¿Usted no vieron el japonés que corta el pelo con un soplete? Sí. Bueno, este tipo corta el pelo con una... Sí, yo vi... De podar, ¿eh? Yo vi... Corta el pelo con fuego, ¿por qué no va a ir uno con una tijera de podar? Sí. Yo le dije, bueno, él me quería cortar con la máquina de eléctrica, pero le dije, no, muy grande, porque es muy pesada. Tenía miedo que la cuchilla me arranque la cabeza. Entonces yo le dije, no, con la tijera va bien, le digo. Pero o con que la se máquina rompa no la... me animo, le digo, pues si la hélice me arranca la oreja, un ojo, voy a quedar tuerto, le digo, ¿viste? O voy a quedar sordo. O se rompe la máquina. O se rompe la máquina como Curly, ¿viste? Que con el serrucho le desarruchaban la pelada. Yo creo que va más por ese lado. Para mí que por ese va lado. Por ese lado. Aparte, por eso no te quiso cortar. Aparte una máquina honda, era esa, la poderosa. La destroza. Después no la quién se la paga. ¿Y quién se la paga? Entonces dije, no, más vale cortarla con la tijerita. Estábamos viendo tu carpetita, muy linda la carpetita del colegio. Todo, la remera también. La remera. Mira. La carpetita. Whitesnake. 16 de septiembre de 2016. Como decían Whitesnake. Eso está bueno, tener un calco. Recital, papá. Sí. Okay. Espectacular. Wow. Pero estamos acá está. Guay, loco, mira la acá. Nosotros, bueno, vamos, nosotros igual seguimos nosotros con claro, porque el micrófono es este justamente. En el estadio compré todo, papá, en el estadio cuando tocó Guasna y loco, qué banda, por Dios. Gracias a Dios no me lo perdí. Y ustedes estaban ahí. Sí. Y yo no sabía que ustedes estaban ahí. Yo estaba en una punta y ustedes estaban en otra. Sí. Sí. Pero lo bueno está bueno todo. Tener un calco siempre de cada concierto. Yo tengo una remera de cada concierto. Yo tengo entrada. Esta entradas. Fue en Luna Park. Sí. Fui a ver a Megadeth. Sí, tremendo. Impresionante el Colorado. Sí. Soul Flashé. Sí, muy poderoso. Esto fue tremendo. Luna Park fue tremendo. Aparte, tremendo. Luna Park tiene una medida, es unas dimensiones que son muy justas. Pues, se disfruta Dios, bien el sonido. Cómo sonaban no esos se pierde. Pies. Y antes tocó una banda que el chabón es de acá, Helker. Que sí, la, lo conozco. Que canta como Dio, canta como Dio el mono. Sí, qué buena banda, buen soporte. Fui con mi hija ese día. Helker. Y fui a ver a Maiden también. Tengo la remera de Maiden también así. Es bueno siempre una remerita, Adrián. Vos te la si vas a ir a ver otra banda, no te olvides, juntate guita. No solo para la entrada, para la remera. Yo no fui con la remera de Wasnake. No, pero llévate una del día ese, que tenga la fecha atrás. La del día. Del día. Cuando vayas día. A ver otra banda. Escuchá. El facoto. Yo llevé una remera del día, pero me dijeron, no, flaco, acá es coto acá a la vuelta, no podés venir con la remera. Claro, muy bien. Yo le dije, no, pero escuchame, querido, le digo, del día, no, que del día. Le digo, acá tengo descuento. Me dijeron que me descontaban parte de la entrada con la remera del día. Le dije, flaco, ¿me vas a descontar o no me vas a descontar? Me dice, no, flaco, acá la vuelta queda el coto, te dije, la del día no va. Así que con nosotros perdiste. No, me descontaron la entrada y bueno. El tipo no me entendió y yo le explicaba. Bueno. Adrián, ¿los teléfonos? Los teléfonos. ¿No llegás a ver ahí? Sí, llegás. Traje mi binocular. Espérenme. Los teléfonos son de línea 4753-5433. 4753-5433. Después tenés para el WhatsApp, muchacho loco. 11-3427-8401. Repito. Anotá. 11-3427-8401. Llamá, muchacho loco. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música. Seguimos en Los Santos y Pecadores. Sí. Y Pepo, vamos a escuchar ahora. Los Arctic Monkeys. Uy, qué buena banda, sí. Frank. Vos tenés que escuchar, Frank, Los Arctic Monkeys, que te va a gustar. Los dos primeros discos. Y The Clash son... también. Sí, The Clash y Arctic Monkeys. Vos tenés que, Frank, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que anotar lo que vamos pasando.
y después en tu casa o cuando tenés tiempo lo escuchás. Y después cuando pasen los años vas a decir, yo estuve en un fui operador de un programa que escuchaba esto, papi, y vas a ver que no nos vas a olvidar más. No. Bueno, Pepín. Sí, 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 sí. Si este tema está en Santos y Pecadores porque está especialmente. Porque está bien. Sí. Bueno, vamos con el rock and roll. Los Arctic Monkeys. Sí, europeos, pendejos, bien chiquitos, rockeros. Escuchen. Bueno, uno, dos. Para. Estábamos escuchando los Arctic Monkeys. Sí. Es una banda europea que apareció en más o menos 2005, si no me equivoco, y explotó. Sí, tiene una onda bárbara los pibes. Sí, muy sí, bueno. Sí. Las guitarras no tienen muchos efectos y ahí se muestra cómo tocan. Si sí. Le pones mucho distorsión, le hace ruido nada más. Estos pibes tocan muy bien. Es como, ¿viste que Cake hizo algunas canciones medias progresivas de los Cake 70? Cake tuvo temas muy buenos. Bueno, y los Arctic Monkeys tienen una onda así, pero con un poco más moderna y más rockera. Más rockeritos. Sí. Pero después se perdieron en el montón, porque ya no existen más las bandas de más de 2 años. No, ya no existe más. Ahora es la así, música sí. es muy... Pega algo mucho. Por ejemplo, Anderson .Paak. Sí, yo les recomiendo, métale oído a Anderson .Paak. Es un negro americano que toca rap mezclado con jazz. Baterista es. Bueno, después vamos a pasar algo. Sí, loco, ¿cómo se me ocurrió ahora poner a algo? Claro, bueno, después cualquier cosa buscamos sí, algo y sí. Lo pasamos. Pero bueno, hay sí, tiempo, hay mil. Todo lo que pasamos está bueno, así que. Bueno, Adrián tuvo una idea. A ver, vamos a probar. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que. No sé si voy a poder seguir eso. Sí, bueno, vos mandale fruta. Vamos a hacer una canción. Un feliz cumpleaños, la canción. Es para alguien muy especial. Es la productora de la radio, papá. Del programa. La productora del programa. Nuestro programa. Un, dos, tres, one, two, three. Que los cumplas feliz.
que los cumplas feliz, que los cumplas, Patricia, que los cumplas feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Patricia. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, querida Patricia. Feliz cumpleaños a ti. Bueno, feliz cumpleaños, Patricia. Feliz cumpleaños, genia. Esta canción es para ti. No deja nada. Bueno, acá somos hombres. Cubre todos los rincones, grande. Sí. La verdad que estuvo bueno, Adrián. Te felicito el, tu impronta del cumpleaños. Gracias, lo salió media ahí, media colgada. Pero después vamos a escuchar bien. Sin, nada, nosotros hacemos la a, esto. La voy a patentar el testigo. Nos la estamos rejugando. El viernes pasado tuvimos la visita de Soledad Presas con el padre. Sí, la verdad que quedé deslumbrado. ¿Te gustó? Yo quedé reflayado mal, porque no mal, quiero bien, quiero decir. Pero era una voz angelical. Yo se lo dije adelante el padre, le dije, la verdad, mira, es una voz angelical tu hija, la verdad que canta como un ángel. Era muy dulce la voz, y aparte te digo, la verdad, me llegó en el alma. Muy lindo. Muy lindo, ¿no? Una voz. Nos visitó Carlín, bueno, Pepo ya sabía, sí, todo, le gustó mucho el programa. Un guitarrista fenomenal. Pasa que no podía venir, la verdad que tenía. Sí, no, estaba hasta las bolas. De agulización. Y bueno, vamos a ver si la próxima semana vamos a ver si lo podemos traer a Julio. Vamos a ver cómo están con sus tiempos. Queremos charlar con él porque es un también es parte muy importante de la historia del rock y de la historia, o sea, de la producción. Productor, eso te iba a decir, productor, ¿no? Sí, y es una bestia. A mí me encanta la onda que tiene, cómo canta, cómo toca, cómo suenan en vivo, que tuvimos la oportunidad de verlos. Así que... vamos a... claro, me olvidaba. Sí. Acá estuvo Cubero en este programa y hoy me contaba Marcelo que lo fue a ver. Yo no pude ir también ese día. Y sí, con el baterista, con Juan Rodríguez, que estuvieron acá en el programa. Y son músicos de historia en el rock nacional. Daniel Saralegui. Sí. En el bajo, la verdad que me sorprendieron. Tocaron con otras dos bandas que realmente no me acuerdo. Gente de muchos años de vida. No estamos hablando de pibes, estamos hablando de... Claro, claro, gente grande. Más grande. Y aparte, cuando ellos suben, que estaba en el bar, en Tabaco, estaba toda la gente más joven, los que habían ido a ver las otras bandas. Yo tuve la suerte de ver a Rafael y ya ver eso. Sí, sí. Y Juan Rodríguez. Sí, estuvo muy bueno. Vos lo viste un par de veces, porque lo vimos. Sí, lo vi en otro lado también. Y también me di cuenta que tiene mucho respeto por el blues clásico. El bajo presente, me gusta el bajo presente. Claro, bueno, él que es vos eso. Digas, tú toca el bajo. No que sea en el fondo escondido, haciendo una sola nota, ¿no? Un tipo que dibuje el bajo, si no dibuja no me atrae. Claro. Y Raffanelli. Es uno de los referentes del bajo acá en Argentina. Sí, y la sangre también tiene lindo bajo. Sí, sí, Santito. Se toca muy bien. El otro bajista también me gustaba. Hubo otro bajista. Sí, Richard. Richard, claro. Él era como que nos acompañaba en el sentido de la... cuando estábamos buscando bajista. El bajista de Pali, lo que estaba con Pali. Sí, muy lindo, muy bueno. El Chili, un gran bajista. Sí, sé que se fue. Sí. Bueno, Pali. Otro gran... Pali, no sé si estás escuchando. Ojalá. No, nunca pudo venir todavía. Vive en Pilar, está muy complicado. ¿Cómo toca? Es re clásico tocando. Algún día va a venir, algún día que esté la radio cerrada va a venir. Encima son personas encantadoras, eso es lo peor de todo. Que se suman a lo que tocan bien, que son tipo... No, tiene un genio sin igual. ¿Sabés cuál es la historia para mí? ¿Sabés qué quiero decir yo? Que no tenés que subir escalones para hablar. Sí, están verdad, a tu altura. Es verdad. Y ellos podrían ignorarte. Sí, sí. Están a tu altura. Claro, porque tienen trabajo y tienen su historia musical. Sin embargo, Quiero escucharlo, tengo muchas ganas, si estás escuchando a Carlín, que supongo, creo que sí,
No hablamos nada de esto, lo que te voy a decir, pero a mí me encantaría que yo te hago la segunda, te acompaño con la guitarra y quiero escuchar un poco de blues con dos guitarras. Vos traes tu viola y... Aparte, ustedes zapaban. Zapaban. Bueno, él fue mi... Han improvisado un ratito más de una vez. Yo empecé a entender el blues por él hace 20 y pico de años. Gracias a él. Como dibujarlo sobre la marcha. Tiene magia. El blues se dibuja sobre la marcha. Puede ser, no me equivoco. Sí, sí. O sea... Yo no soy guitarrista, claro, pero me imagino. Pero ya primero para el tema que saber, son claro, muchos años para entenderlo, para poder expresarlo. Sí. Y Carlín es un bluesman. Me gustaba, yo fui a la casa y vimos cómo tocaba. Claro. Bueno, el disco de la sangre lo muestra. Tiene una calidad impresionante, yo lo he visto tocar cuando él me llevaba a los ensayos, Marcelo, ¿te acordás? Y yo lo escuchaba tocar y te digo, tiene magia en las manos, se le mueven solo los dedos. No, es increíble verlo tocar porque no se le ven los dedos. Pero tiene un estilo clásico, eso es lo que tiene. Respeta. Tiene un estilo clásico y tiene. Muy prolijo. Se alimentó de varios. Poco de Gilmour, me gusta porque también tiene toques. Si quiere poner tristeza, lo logra. Puede. El sonido. Claro, eso es lo principal. En la sangre hay algo de eso, yo me acuerdo. Lo expresa. Lo expresa. Así que, Carlín, te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo, querido Carlín. Uno de los buenos guitarristas que en la banda de la sangre. Escuché, fenomenal, viejo. La verdad, un abrazo, che, espectacular que te hayas venido. Este domingo cumpleaños, así que. ¡Ay! Te vamos a cantar 23. Y dedicar una canción de cumpleaños especialmente para ti. Te la vamos a dedicar desde acá. Después le vamos a hacer. Vamos a hacer una linda canción. Así que, Carlín, te queremos mucho. Carlín. Ah, si quieres, al estilo blusero. Y también queremos que Jacqueline venga a contar algo de los marcianos. No es un chiste, ¿eh? Bueno. No es un chiste. No te rías, Frank. Sí. Pero mirá, vas a ver cuando. Si, mirá. Justamente si llega algo, a venir. Es algo que mirá, es un nuevo programa que hablaba de cómo es, de ufología, que viene a ser la ciencia que estudia los ovnis. Ufología. Mirá, ufología. Si llega a venir Jacqueline con su pareja, con Jacqueline, yo tengo la historia de Fulvio de Teresa. Sí, Parula. Cuando en una tormenta en el campo, que contó que cayó con un meteorito y fue a verlo y eran piedras. Se agarró una piedra. Él me mostró. Pará, no solo eso. Tenía varias piedras y vino Fabio Serpa y se llevó un par de piedras diciendo que las voy a estudiar y no volvió más. Sí. Dice yo, pero por suerte me dice, me guardé una y me la mostró. Bueno, pero Jacqueline ya lo sabe. Ya lo sabe. Yo la llevé a ella con Carlina a la casa de Fulvio a ver a la hija. Hiciste. Sí. Pero no estaba mal. No estaba mal la piedra, no sabía qué pasó. Después que murió Fulvio. Hay un cuento acerca de Fabio Serpa. Mira, vos yo te iba a decir qué buena obra que hiciste para ella. No la encontró. Era el manjar para esa. Yo la vi a la piedra, Yo la vi. Una piedra verde. Pesaba más de lo normal. Y tenía bolitas blancas adentro. Como si fueran pequeños telgopores chiquititos. De otro planeta, te aseguro que eso vino del espacio. Así era la piedra. Como si fuera. Una piedra de faso gigante. Y pesaba tres veces de lo que vos esperabas que pesase. La agarrabas y decías, ¡epa! ¿Qué? Pará, loco, me parece que vino. De verdad te digo. Me parece que vino del planeta Tutuca. Eso, no sé de dónde vino, pero era verdad. Sí, eso es lo peor. Sí, pero ¿quién la tiene? Y eso es el problema. Fulvio no está más porque Fulvio falleció. Sí, Fulvio falleció. Yo la fui a buscar a esa piedra. No lo tuviste en brazos a Fulvio. Era un hombre que no caminaba. Sí, no, era un hombre anciano. Sí, que tenía ceguera, una ceguera que él veía como por un tubo. Tuve poliomielitis. Y estaba ciego. Sí. Bueno, la ceguera se le vino de grande a él, porque era un excelente mecánico. ¿Qué historia dental. Esa? Era un excelente mecánico dental. De hecho, sí, él me contó toda la historia. Era mecánico dental. Y de famosos. Y aparte famosos también. Sí, él enseñó a mucha gente famosa también. Qué personaje, Fulvio. Sí, Fulvio. Y te contaba las historias. Un hombre de poca paciencia. Era poca paciencia. Porque la ceguera te hace así. Sí, pero yo te digo que es así. Le agarraba rabioso. Agarraba la rabia. Historia fantástica. Y bueno, y fui a. Yo la llevé a Jacqueline con Carlín, fuimos a la casa de él, ya después post-mortem, y nos atendió la hija, y yo le dije, tu papá tenía una piedra, y me dijo, mira, no hay ninguna piedra, capaz que la tiró la piba, agarró y la tiró. No se llevaba bien con ellos. No, por eso. Capaz justo que caíste igual el enemigo. Acá no hay nada. Bueno, era un golazo de media cancha lo que estabas haciendo, porque esa mujer no se hubiera obedado nunca más lo que le ibas a mostrar. Yo en esa época todavía no estaban ni los celulares para sacar fotos, nada. Pero no estaba la piedra. Bueno, vamos a seguir escuchando música, porque nos colgamos contando nuestras historias de vida. Pero están buenas. Porque supongo que todos los que nos están escuchando lo disfrutan, porque es verdad y son cosas que son muy apasionantes. Son tremendas. Después vamos a contar cuando nos robaron la puerta de casa,
cuando estábamos escuchando Judas. Yo lo conté acá, ¿eh? Ah, vos lo contaste. Sí, sí, lo conté. Bueno, mirá, a eso demuestra que no estamos tirando verdura. No, es verdad. Él tira una y ya la habíamos contado porque son vivencias. Claro. Son vivencias. Que yo después te voy a contar un choreo raro y aparte chistoso que me pasó en el tren y eso hace poco fue. Y a mí me gustaría... Si quieres te lo cuento. Si después te animás, después si te animás a contar una discusión tuya con un amigo nuestro, sí, que desencadenó en algo que pudo haber sido fatal. Sí. En Iturraspe. Sí. ¿Te animarías a contarlo o no? Sí, o no. Sí, bueno, sí, después sí, de la canción sí, la vas a contar. Por supuesto, ¿eh? Sí, sí. Como eso lo dejo, como decía esta... Sí. Lo dejo tú. Como lo decía la... Este del tren es cortito. Si querés te lo cuento. Dale, contalo. Bueno, el del tren es así. Mirá, yo iba viajando a Villa Astolfi en el tren San Martín, sí, que todos conocen. Sí. Es uno de los trenes más terribles que hay. Hora pico era eso. Hora pico. Hora de, sí, hora antes de las 7. Hora de trabajo. Antes de las 7. Y vos tenés que elegir exactamente el vagón donde vas a sentarte, porque te puedo asegurar que si te sentás está jodido el vagón cerca donde van todos los monos con las bicicletas, loco, el olor a faso te deja dado vuelta. Sí, y yo tenía que buscar un recoveco porque en esa hora era una hora jodida. Y te la digo que era así, jodida, loco, porque el que no fumaba una tutuca se tomaba un birrógeno, viejo. Y el que no un birrógeno, un tintillo con soda en la caja Tetrabrick, que ustedes saben que es así porque los monquitos toman ese tipo de bebidas alcohólicas, papá. Y te digo, te cuento más lo que me pasó. Mirá, yo me tuve que alejar de ese vagón porque ya me estaba intoxicando mal, loco. Ya me estaba pegando el faso, la birra, todo, porque el olor se mezclaba con el olor a sobaco. Era azufre, azufre puro. Vagos que no se bañan durante meses, de todo, ¿viste? Bueno, imagínate lo que era eso. Se te revuelven las tripas, papá, pero se te revuelven las tripas. Y entonces vos tenés que elegir el lugar donde sentarte en ese tren, porque podés bajar o re loco, re borracho o apestado. Que esa peste se te puede durar más o menos una semana hasta que se te vaya el tufo de todo esa cosa que se vuela en ese ambiente. Igual todavía no está nada. Horrible. ¿Qué pasó, la neca? Cuento lo que me pasó exactamente. Yo logro sentarme porque justo se dio la posibilidad de agarrar el asiento y bueno, me siento, estaba en la estación de agua de Sol y Verde, me acuerdo, bueno, antes de llegar a la estación, bueno, yo me siento, ¿no es cierto? Y la ventanilla la tenía media baja, yo no sabía que andaban choreando por esa estación, después me lo contaron los mismos individuos que estaban viajando en el tren. O sea, tenés que estar así, ¿cómo tenés que estar? Claro, imagínate, claro, vos estás cerca de la ventanilla, entonces viste que siempre hay muchos que pasan vendiendo. Celulares escondidos, ¿viste, ¿no?, lo que pasa vendiendo? Ahora sí te cuento bien exactamente lo que me pasó justamente con el celular, que gracias a Dios no me lo tocó. Pero ¿qué pasó? Hay muchos vendedores ambulantes que te venden churros, te venden te venden chipá, te venden alfajores, caramelos, hebillitas, sí, sabemos. Supositorio, de todo lo que vos quieras te venden ahí arriba, ¿viste? Todo lo que vos quieras te venden ahí arriba, ¿viste? Bueno, un vago pasó vendiendo chocolate y yo tenía un hambre porque había salido justo del laburo y digo, bueno, voy a comprar unos chocolates. Luego, ¿viste los famosos chocolates? Esos Hamlet. Me compré. Y venía pelando el jamele. Y en un momento dado veo una mano introducida por la ventanilla del lado donde yo estaba sentado. Ah, y el vago me dice: ¡dame el celular! Y me aplastó todo el chocolate. Y dice: claro, el vago se dio cuenta que había cometido una torpeza, que no era un celular, era un chocolate. Me lo aplastó y me lo tiró abajo del asiento. Y yo de bronca agarré, lo levanté igual con el paquetito y todo, me lo comí igual, ¿viste? Digo, pero mirá, vos te pero el boludo, celular no te lo sacó. Este sopenco se pensó que era un celular. No, porque el celular lo tenía guardado en el bolsillo, porque yo sabía que las movidas venían media jodidas los trenes, ¿viste? Sí. A muchos lo roban el celular así. Y este vago, claro, manoteó el chocolate pensando con el celular. Y yo, ¿viste? La bronca, la impotencia la tenés, ¿viste? Pero digo, yo después por dentro, mirá qué pescado este tipo, ¿viste? Y se pensaba que era un celular. Bueno, la sacaste barata. La saqué barata, pero te puedo decir una cosa. Con esto, ¿qué te quiero decir? Cuando viajen en tren, especialmente en el San Martín, como en tantos otros, tengan cuidado cuando están las ventanillas bajas, a toda la gente, le digo. Ya lo saben. Cúbranse, viejo, no saquen los celulares. Porque métanlo, le pasa todo. Guárdenlo en un lugar, loco, donde no me entendió, sí, donde no te lo vean. Cuídense. Esa cosa bueno, pasa. Vamos a escuchar, ¿qué tenemos ahora, Pepo? Algo. ¿Vos? Me gustaría saberlo. Está después de todo. Entonces, bueno, justo que estábamos hablando de Carlín y de la sangre. Es un tema, un rock and roll de la sangre que se llama Después de Todo. Carlín, te lo dedico también a vos, así que escuchen esto, que es un guitarrista de la hostia.
Después de todo no está tan mal. Mujeres, vino y algo para tomar. Veo tu cuerpo y lo quiero atrapar. En mis redes está el posibilidad. Quisiera ir a la barra otra vez con la plata de tu mami a beber. Quisiera ir a la barra otra vez con la plata de tu mami a era lo que es rock and roll, ¿no? Es un rock and roll. Es lo que yo, lo que estábamos hablando de lo que es el, los yates de la guitarra. Sí, aparte dibujó todo el tema. Lo cargó claro, bien. Lo adornó todo. Exactamente. Esa es la particularidad. Ahí de lo se que pone el oído y te das cuenta. Los guitarristas que son distintos. Sí. Sí. ¿Eh? Que yo no soy de ese. Yo no soy llama de esa, la atención. De eso, de ese sí. tipo. Yo quizás
me compongo y, como te estaba mostrando, trato de buscar cosas que sean agradables al oído, que estén a mi alcance, de mi humilde conocimiento. Este es otro nivel de guitarrista. Sí, sí. Lo que pasa es que vos sos más rítmico porque sos cantante. Claro, exactamente. Siempre vas a tener un ritmo. Claro. Pero el que hace, el que puede dibujar, él Carlin. Dibuja, él toca arpegio, sí, toca es, y te toca... Es primer guitarrista. Carlin, claro, es primer, claro, guitarrista. O sea, primer y base perfecto también. Así. Claro, sí, muy bueno. Muy bueno, así excelente, que... Excelente, excelente, sí. Tiene una tocada espectacular. Aparte, sí, ustedes ensayaron y dejaron un disco prolijo grabado. Sí. Dentro de todo, esto lo que lo grabamos... Y aparte las guitarras no están muy podridas como para destapar un poco las cosas, no, está clara. No hubo mucha plata en la producción, exacta, en realidad no hubo plata. Sí, porque pero fue, se escucha lindo. Se escucha... Todo se escucha bien. Sí, se escucha. La batería sí, suena todo, lindo. Sí. Buen batería. Un buen trabajo, excelente, sí, sí, trabajo. Estaba para hacer un disquito más. Totalmente. Pero bueno, es así las cosas. Totalmente, yo digo que tiene que volver y. Yo estoy armando estas canciones que te estoy avanzando. Claro. Ya pensé en que quiero que él sea la guitarra, sí, los solos. Sí. Y supongo que va a querer, porque ahora que nos estamos juntando, ya es como que. Ya estos un años. Un rebrote. El rebrote ya es el último que va a haber, porque ya por el tiempo, por los tiempos, claro, por los años que pasaron. Ah, me olvidé de contarte, Marcelo, Pepo. Yo para la banda Los Tutuca conseguí un bajo. ¿Que un tipo, un enano, no? Un enano bajito, sí. Ah, ¿viste? Te adiviné. ¿Viste vos? Te adiviné. No sabés qué bien que canta. Qué bien que toca sería. Qué bien que toca. ¿Cómo estás en la escuela, Adrián? Bien, gracias a Dios, bien. O sea, la matemática no es lo mío, te digo, soy... Ahí está jodido, sí, sí. Soy de terror. Es que la matemática, o la amas o no la amas. No, los números no es lo mío, pero tiene algo muy interesante la matemática. No, hacelo parecido, hacelo parecido. Cuando llegues a las funciones te vas a volver loco. No, lo que me matan son las divisiones, no. No. Se le matan las divisiones, yo le hablo de funciones, ¿sabes lo que es? Las funciones ya es... Las funciones son conjuntos de operaciones. Tenés una multiplicación. Sí, sí. Una múltiples choices. Raíz cuadrada, ¿no? Te meten en el medio a veces. Sí, sí. Estás sí, en el horno, flaco. Estás sí, en el horno. Bueno, pero vos, yo soy una raíz cuadrada, no caso una. Bueno, de a poco. De a poco. Es, tenés que ir agilizando el cerebro en la escuela, sí, y prestándole, sí, atención. Eso mismo dijo la profesora. No te tenés que desconcentrar. El cerebro es un músculo que tenés que ejercitar. Ah, mirá. Eso no lo había oído. Pasa, sí, que ella no sabe que tu cerebro. Sí, sí. Mi cerebro. No lo sabe. Mi cerebro no lo sabe. Está hecho una roca, papá. Una roca tutuca, querido. Tiene. En el cerebro, ¿cómo es que iba a decir? Qué bueno lo que me estabas contando, Pepo, hoy. ¿De qué? De las fotos. Ah, sí. ¿Las fotos? Las fotos de tu trabajo. Sí, sí. ¿Eh? Nosotros hacemos cuadros y han caído fotos muy locas de un fotógrafo que salió de gira con los Rolling Stones. Sí. Y fotos originales, o sea, copias de un negativo que está guardado. Están en el camarín. ¿De muchos años? Tomando porquerías. Ahí se ven fotos que no se. Nunca sí, se vieron. Del año 60, 70. De esas fotos originales. Son. Del 70 son. Del 70. Cuando sacaron el segundo, tercer disco, cuarto disco, andaban por ahí. Re pendejo si lo ves. Tatuado. Qué buen disco. Tatuado es del 81. Qué es uno día. De los más grandes discos. Yo tengo dos discos, los Rolling Stones. A mí me gusta Tatuado. Ese y Black and Blue. Tenemos que pasar. Tanta música para pasar que no nos da el tiempo. Sí. Teníamos que tener un programa. Ponele de 3 horas para pasar más música. 6 horas. 6 horas también, o sea, si queremos... Seis horas con un lapso para comer a la mitad. Bueno, vamos comiendo y vamos pasando música. Tenemos años para pasar música. Yo pensaré solo música, lo música, que... Pero ese, es impresionante. Ese es uno de los discos que a mí sí, más me conmovieron. Ahí está. Kisser Marron. Sí. Ese tema todo. Bueno, Jagger era un negro. Jagger era un negro. Y, ese que hablan de los amigos. El último. Esperando. Waiting for my friend. Sí, Waiting for se my friend. Se me pone la piel de gallina. Sí, muy, muy si discado. Me pongo a llorar, no se asusta. Y la tapa también está muy buena, toda tatuada. Todo, la cara todo. Ya en el 81, un chabón todo tatuado. Te recomiendo que veas por YouTube la película Let's Spend the Night Together. Sí, estoy viendo toda esta semana, la vi. Sí. Porque no me canso. Qué bueno. Mirá que yo a los Rolling Stones no le daba mucha bola. Pero no dije, son los Stones. No, cuando dije, ahora sí voy a poner el ojo. Mirá, después de 40 años de escuchar Deep Purple, Zeppelin, sí. Kiss, toda la colección de todos los discos, todo. Digo, a ver, le lo voy a... mismo que después de esto, lo que tenés que hacer es lo mismo con los Beatles.
Lo viste también, sí, tuve época que dije, ¿cómo es posible que hoy me guste y antes no? Porque no lo escuchabas, no es que porque no te gustaban, no es que son, uno escucha tanta cantidad de música. Las melodías de los Beatles son increíbles, los Rolling Stones, los Beatles, realmente tengo que reconocer que son los dos brazos que después se escupen para todos lados. Claro, así es. O eso, no tengas ninguna duda. Y después si querés hacer, abrir el cuadro sinóptico un poquito más, tenemos los Beatles, Rolling Stones, ahí se despega Deep Purple, se despega Yes, se despega... Pink Floyd. Tiene todo. Una historia muy particular de los Rolling Stones, ¿no? Son unos pibes de la calle, de callejeros, no digamos. No me acuerdo, ¿no? La verdad es que no sé bien eso. Sí sé que son rebeldes. Eran pibes rebeldes. Yo escuché parte de la historia, que eran pibes muy rebeldes, ¿viste? Que y casi todos no les importaba tres pepinos, ¿viste? Las modalidades de los británicos, ellos. Sí, bastante. Vivían su forma de ser y eran como eran ellos. Cuando vos haces una payasada y multitudes te siguen, ya te pones a mirar y decís, esto no es una payasada. Claro. Para la sociedad, todo fue eso, una payasada. Una personalidad única, totalmente. A Jim Morrison lo miraban también como un enfermo incurable, pero mirá el legado que dejó. Sí. ¿Cómo no vas a escuchar a Edor, Franco? Sí, los dos. Te estás perdiendo una. Que subí la escalera y salteas escalón. Mirá esta. Sí, yo me acuerdo que me había comprado. Me mandaste un tema espectacular. Te había comprado de los Doors. Una edición que se llamaba Complete, pero en cassette. Porque yo me acuerdo que la tenías. Tenía temas muy inéditos. Tremenda, tremenda. Yo los Doors, a mí Morrison me encantaba. Totalmente. Todo, también, bueno. Obvio, la música, pero Morrison tenía una tenía como algo muy loco cuando muy entre expresaba. Indio, californiano, indio, surf. Creo que muchas influyeron a muchas bandas que después oscuras. Terrible. El lado americano no había nadie así. No. Bueno, después Janis Joplin, Jimi Hendrix, sí, paralelos, pero duraron un poco más, creo. Claro, que pues, quizá más locos eran, o sea, más rockeros. Y el hipismo poderoso. Los Doors eran muy, muy colgados. Cosas muy fuertes en los 70. Sí. Y fue muy. Sí. Él quebrantó todo. Charles Manson se marcó. Charles Manson, la música, los Beach Boys. Sí. Si pueden ver en Netflix ese documental, El viaje de Bob Weir, que fue el de la banda Grateful Dead. Sí. ¿Vos sabés lo que cuenta? Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí. Sí, yo después te paso bien el nombre. Dale. El chabón cuenta que tomaban ácido y no se acordaba las canciones y hacía fuerza con la mente y le pasaban por acá las claves, flotando. Y era la nota porque dice, puta madre, se me salió el cerebro, decía. No, veía la nota en el aire. Tenés que escuchar eso, tenés que escuchar ese documental y verlo. Y hay uno de Janis Joplin, por favor, te pido, como amigo, Adrián. Sí. ¿Tenés Netflix? Sí, tengo Netflix. No puede ser que no veas esto. Que vi Janis Joplin la vez pasada. Vi, no, el documental. El documental no lo pude ver, pero vi los temas. ¿Viste el de Nina Simone? Escuché los temas del año 70 un poco, no lo vi entero. Qué loca la negra esa, cómo cantaba. Sí. Bueno, Adrián, vamos a escuchar Skid Row, ¿no? Skid Row. Sí, eso Frank. rockero, Costa Oeste. Hasta ahí se. Costa Oeste, es un tema. No, el tema es 18, no sé cuál. 18 Live. Escuchás. Sí. Came from the
Sebastian Bach. Ese es el qué cantante bol, de Skid Row. Loco, el cantante de Skid Row. Sí, pelaba todo sobre el, ponía todo sobre la mesa, ese, siempre lo hace igual ahora. Sí, como me estabas contando, que era un capo total, ¿no? Sí, cantaba, tenía esa pinta de reventado, pero pelaba una garganta, tenía que... Bueno, pero vivió siempre al límite, hoy me gusta verlo bien. A mí me encanta cuando son músicos que tienen encima droga, mujeres, vida, descontrol, 20.000 discos, 20.000 millones de pesos, 20.000 que se gastaron y no le quedó un mango, otros 10.000 nuevos que volvió a juntar, así, ¿viste? Y lo ves y siguen. O sea, por ahí vos decís, Kiss, está bien, qué payaso, pero rockean, eso claro. Me gusta. Bueno, pero llega un momento que paran la moto. Sí, bueno, sí, paran. Si paran no sé moto, si podrían. Porque los que no pararon se fueron al tacho. Sí, sí. Fíjate que tenemos ya el círculo que lo cierra Janis Joplin con Hendrix, Jim Morrison, que murieron a los 27 años. Sí, y después en el problema de los suicidios, que eso es distinto a morir de sobredosis. Sí, Cobain. Cobain el primero que marcó un suicidio, se habrán suicidado muchos antes, pero lo de Cobain fue porque en el momento en que lo hizo y lo que él había producido en la música, en los 90 explotó lo que hizo. Bueno, Jeff Buckley, antes de Morrison, que es muy colgado, un cantante tremendo. Sí, me hiciste escuchar, me insististe mucho hasta que un día lo puse y digo, no, lo que estoy, es grosso. Sí, es grosso. Lo que pasa es que es muy muy depresivo, cosas sí, muy sí. fuertes, pero tiene una voz tremenda. Tenemos que pasar también a Chase Buckley. O esa banda Porcupine Tree que también me hiciste escuchar, que muy buena, muy técnica, muy para oídos exigentes. Sí. Como muchos dicen Dream Theater, Dream Theater. Sí, bárbaro, Dream Theater lo conocemos todos. Pero hay bandas. No sé, es el árbol del pulco, es Pete. Sí, está muy buena, muy buena. Vos lo escuchaste, me acuerdo que ibas en la bici. Sí, sí, aparte en vivo los vi. Y los tipos son el baterista, que ni siquiera tiene pinta de baterista. No, parece que salió de la oficina de... Sí, lo mirá y decís, pero por Dios, que me enseñe, vení, mostrame. No, muy loco es, muy loco. Una banda tremenda. Sí, lo que pasa es que los temas son... Ellos hacen los temas que quieren, no son populares. Como Tool, Tool es una banda así. Tocan temas de 10 minutos o de 15 o de 20. Que no es nada vendible ni nada hit. No les interesa. Anti-hit. Les interesa hacer la música que a ellos les gusta. Y profunda. Ellos dicen, esto es algo raro. Es como que habla tierra. ¿No? Como en cierta forma... Si podés escucharlo, sí. Si te aburrís, no es para vos. Es simple. No, por supuesto. ¿O no? Claro. Si te gusta la música y escuchás, no te pueden no gustar porque... Pink Floyd es así. Son muy claro. Bueno. Pink Floyd recoge lo que... o sea, ahí es cuando la música te trae a vos. No vos a la música. Exactamente. Pink Floyd te llama a vos. Claro. No, no decís, ahora voy a escuchar Pink Floyd. No. Sí, porque si, aunque vos quieras escucharlo, no aguantás dos minutos. Claro. Te llama a vos. Esos no son bandas como que son hits. Te atrapa. Sí, sepa esto y ahí prestás atención y te enterás quiénes son. Te enterás quién es Syd Barrett. Y decís, mamá mía, ¿qué había en Europa? Era otra cosa. Syd Barrett es el creador de Pink Floyd. Pink Floyd es tremendo. Qué bárbaro. Las historias son fantásticas. A mí me gusta escucharlas. Sí. Fundamentalmente cuando tienes pintor tenés que ver cosas, lo que nosotros te decimos, tenés que verlo, no pierdas tiempo. Pink Floyd en Pompeya, si tenés juegos para verlo, sentate tranquilo, un buen trago, unas papas fritas y miralo por lo menos una hora. Mira, vermú con papas fritas, lo que sea, good show, lo que quieras, pero es Pink Floyd el objetivo, no la papa frita. Ya lo entendí. Hicieron, alquilaron el anfiteatro de Pompeya. Sí. Y ahora lo hizo Gilmour. Lo hizo de nuevo. Claro, con Gilmour y su banda, tremendo. Eso es tremendo. Pasa que pones un tema de eso y dejas el tema y te tenés que ir después porque terminó el programa. Claro. Eso es más para disfrutar 15 minutos, en tu casa. Por eso te digo que ojalá, a mí me gustaría tener una radio y que sea una radio de blues, rock, jazz, ¿no? Sí, heavy, global toda, heavy pop, todo, no tan comercial como fueron de las música radios, selectiva, sino de que bueno, no siempre. Ahora hay un par de radios que pasan un par de temas, pero todos los días pasan los mismos temas de la misma banda y loco, la gente quiere escuchar otras cosas, hay que despertarse un poquito. Está todo el tiempo, viste, Maquita, sacando lo clásico, que Aspen ya tiene una onda que es lo mismo, que la gente le gusta escuchar porque lo pone de fondo. Pero está bueno, hay bandas, los Beatles no tienen 5 temas, tienen 200.000. Sí. Es como digo yo, hay que salir del agujero interior.
Antes que me olviden, chicos, feliz día de la primavera a todos, a todos, a todos, a toda la audiencia, a todos los chicos y chicas. Del estudiante, luego también. Al estudiante también. Feliz día de la primavera, que la pasen. Hay que poner el tema de Luis Aguilé, el estudiante. ¿Hay un tema de Luis Aguilé o no? No, el de los twists. El estudiante. Ese también, ese. De los twists. Sí, feliz día del feliz estudiante, de la a toda la gente, a todos los chicos. Un amigo me mandó una foto en el celular. Sí, ya feliz primavera. La para todos lados. Me mandó la foto del salchichón primavera. Sí, sí. Todos la vieron. Todo genial. Pero la recibieron todos, de todos lados. Todo el mundo. Se viralizó todo. Mira, Frank también. Todo genial. Ya pierde gracia. Patrick genial, también. Todo genial. Sí, sí. Pero le dije que me mande el pan porque no lo podía comer. Podemos poder decir feliz primavera. Y la prima se llama Vera. Feliz primavera. Era muy clásico. Sí. Bueno, seguimos con Palito Ortega. Y el Club de Clan. Claro. Lo parchí, menudo. Vamos a hacerlo. Vienen las publi ahora. Así que después vamos a hacer un poquito de música a ver si sale. Vamos. Bueno, Frank, mándale más. Cuando todos toman la noche para cerrar el día, nosotros te decimos acá, recién lo empezamos. Líder FM 100.9. Diferentes estilos, una misma radio. Tenemos mucho más para darte aún. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960, San Martín con filiales en San Miguel, Hurlingham, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Alumirec, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumirec, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumirec, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo, 4754-2705. Monteagudo, 1353, Villa Lynch. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conoce nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751, entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35. Patria Grande, construyendo una nueva mayoría. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Candra, lo mejor en bisutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, peatonal San Martín, teléfono 4-752-8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Salamanca Bar, Ayacucho y Pueyrredón, San Martín. Vení a disfrutar las mejores cervezas artesanales en sus 8 variedades. Shows en vivo. Salamanca Bar te invita a disfrutar de cumpleaños, despedidas de solteros y previas con las mejores promociones y atención para que pases una noche inolvidable. Seguinos en Facebook, Salamanca Bar San Martín, o Instagram, Salamanca Bar 32. Reservas al 2112-2261. Vení a Salamanca Bar. Miércoles a domingos a partir de las 19. Ayacucho y Pueyrredón, San Martín.
Apoya este oficio La Vida es Música, programa que se emite todos los jueves de 20 a 21 por FM Líder 100.9. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Pet Shop Patitas. Cuarto aniversario. Alimentos y accesorios para mascotas, peces, perros, gatos, aves y roedores. Delivery 116-364-3600. Cumplimos 4 años y lo festejamos con vos. Vení a conocer las superofertas y promociones. Saladillo 1456 entre Hipólito Yrigoyen y Godoy, Villa Lynch. Pet Shop Patitas. Apoyan este auspicio en Tu Cara Mal, programa que se emite todos los miércoles de 21 a 22 por FM Líder 100.9. Hago lo que quiero hacer. ¿Sabías que lo mejor del día aún no llegó? Líder FM 100.9. Diferentes estilos, una misma radio. Haciendo con vos noches llenas de magia. Noche llena de magia. Así es. Sí, lo teníamos, y después lo vamos a pasar. Si da el tiempo, lo vamos a pasar. Bueno, así que, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando, no me acuerdo. Los bananas en pijamas. No, ahora eran las publicidades. Era la publicidad. Bueno, estábamos escuchando la publicidad. Estábamos escuchando la publicidad de FM Líder. Mirá lo que es cada vez, ocuparse de mis cosas al mismo tiempo que. No. Estaban allá. Habíamos escuchado a Esquirro y después vinieron las promos. Esquirro, bueno, él habló de Sebastián Bach, era un tipo. Sí. Que bueno, hoy está vivo, por suerte. Se la vivió al límite el chabón. Sí, puso un cable a tierra y bueno, es decidió. Es muy simpático. Acá vino a Argentina varias veces y está con la gente. Hola. No, sí, me contaste, es un flaco recopado. Y bueno, parece que pinta la guitarra ahora. Bien, bien. Se suena, ¿eh? Esa guitarra suena, ¿eh? La del blues. Voy a hacer una canción que tiene ya varios años, tiene esta canción la hicimos cuando estábamos en Arte 21, en ese tiempo, pero está presente hoy en día, estuvo y va a estar porque tiene un significado que es parte de lo que pasa hoy en día y lo que pasó y lo que lamentablemente va a pasar. Todos los reyes de la tierra embriagados están de la sangre de su pueblo, embriagados están. ¿Quién podrá quebrantar a estos reyes que se ríen de los que tienen hambre? ¿Quién podrá quebrantar a estos reyes que se ríen? ¿Cuántos valores se han perdido desde que el hombre fue? Se derrama
tanta sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién podrá quebrantar a estos reyes que se ríen de los que tienen hambre? ¿Quién podrá quebrantar a estos reyes que se ríen? Bueno, esta es una canción dedicada a todos los reyes de la tierra, no muy solamente bueno. De nuestro país. No, es una actitud de poder que se ve en el mundo. Que se ve en el mundo, ¿no? Es simple, pero dicha con palabras delicadas. Claro. Otros dicen Macrigato, otros dicen otras cosas. Con nosotros. Nosotros tratamos de, desde nuestro lugar, ya saben nuestra postura. Bueno, vamos a... Sí. ¿Vamos con otra? Vamos con otra, vamos con otra. Vamos a hacer un medio funk, más divertido. Hacemos el yin y el yang. Bien, ¿eh? Bien. El yin y el yang. Está bueno contrastar. Parece una genialidad. Nena, esta noche bailarás para mí. Oh, 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 yeah. Linda, que tu cuerpo se deje llevar por mi música en este lugar. Nena, esta noche bailarás para mí. Oh, 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 yeah. Linda, que tu cuerpo se deje llevar por mi música en este lugar. Ay, qué linda que sos. Ay, qué linda que sos. Oh, cuántos suspiran al verte mover, a sus ojos les das placer. Nena, esa arma la debes usar para siempre, no durará. Oh, cuántos suspiran al verte mover, a sus ojos les das placer. Nena, esa arma la debes usar para siempre, no durará, no, 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 no. Pa 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 pa. Ay, qué linda que sos. Ay, qué linda que sos. Si piensas lo que estoy pensando, tus ropas lentas lanzarás. Nena, sigue, sigue bailando. Ay, cómo me haces transpirar. Si piensas lo que estoy pensando, tus ropas lentas lanzarás. Nena, sigue, sigue bailando. Ay, cómo me haces transpirar.
Nena, esta noche, 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 nena, esta noche. Muy bien. Lindo, lindo funk. Me acuerdo cuando sí. lo hacíamos con la sangre. Yo me alucino el bajo, la batería. Mirá, pues yo me acuerdo que nosotros en Arte 21, cuando laburábamos ahí en Victoria, a mediodía tocábamos. Sí. Yo no sé qué canciones tocamos porque Martín también componía. Sí. Sí. Martín tenía una cabeza para tocar. Sí. Ese sí. pibe, si estuviera acá también, estaría. Sí, estaría nos... acompañándonos. Y ahí no sé, capaz que esta canción la hemos cantado. ¿Estaban ya compuestas? Sí, sí, son canciones viejas. Yo creo que la tocábamos. Claro. Yo tenía el tamborcito que era de él, un llamé grande. Un llamé. Del de Sonia, ¿te acordás que tenía Sonia? Ese entonces era el que tocaba. El de Boer, el de Sonia Boer. Sí, Sonia Boer. Sabes que busqué sus cuadros en internet y no los encontré. No están, qué raro, tenía onda para pintar. Pero Sonia Boer hay muchas con ese nombre. Sí. Es un nombre común, sobre todo en Uruguay, así que no la encontré, pero qué bueno recuerdo. Yo tengo un cuadrito de Fernando Rubio, que me lo pintó él, ¿viste? Y me lo regaló, un cuadrito muy copo. Tenía onda para pintar, Fernando. Vos. Sí, yo tenía no onda. Recuerdo haberle visto obras a él. Sí, tenía un parte. Claro, más, nosotros, después le voy a hacer una foto y le voy a mostrar. Nosotros tenemos relación con los cuadros, capaz que el oyente dice, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Nosotros no, hemos laburado muchos años el mercado de obra de arte. Yo sigo en el oficio y aprendí gracias a él y a Marcelo y a otro. Y a Marito. A Marito, loco, que si estás escuchando, está en Buenos Aires. Siempre nos escucha. No, él está en Mar del Plata, pero nos escucha. Mario, te mandamos un beso gigante. A Gaby. Un abrazo, y Mario. Sí, también a todos, a tus chicos también. Que te queremos mucho, Mario. Ya sabe, Marito, que lo queremos y ojalá pueda venir pronto a visitarnos. Sí, buenísimo. Fue una experiencia muy loca, porque estábamos siempre tocando en el poco tiempo que teníamos cuando aparte los personajes que entraban a laburar. Sí, no solo nosotros, que éramos personajes. Chacho, estaba uno que le decíamos Chacho. Sí. Vale, es que se crió con gitanos. Sí, tenía el bigote. Se fumaba día todo cigarrillo todo por día, fumando. Era impresionante. Ah, la flauta, era un equeco. Pero ¿sabes cómo laburaba? Cortaba vidrio, lo ves, te cortaba 10 planchas, te las mataba al toque. Laburaba muy bien. Sí, Chacho. Rápido era. Bueno, después, Oswald. Oswald. Ah, qué bueno. Gracias, Norma, te mandamos un saludo. Un beso. Norma. Es nuestra fiel oyente de siempre. Saludo, y saludo para todos los oyentes, para la gente del ferrocarril. Sí, Luli, espero como que estés siempre. Escuchando. Para Luli, para todos los que nos escuchan. Sonia también. No. Sonia, querida. Y también ¿cuándo vas a venir? No, mi Pérez seguro está escuchando. ¿Cuándo? Hace rato que no. Me parece que esperamos, Sonia, que un día vengas a visitarnos a la radio. Te queremos mucho. Sí. Sonia fue la persona que cuando yo fui a ver, la última vez que fuimos a ver a Whitesnake, yo no tenía guita para la entrada. Uy, lo que vas a contar está muy bueno. Yo le compré, iba a entrar Patri solamente y yo la iba a esperar afuera. Porque tenía una sola entrada. Y nos topamos con Sonia. Y es que estaba lleno de gente ahí en el estadio de Argentinos Juniors, ese de Islas Malvinas Argentinas. Y estaba toda la gente, todos los rockeros vendiendo remeras y todo. Y estaba Sonia ahí en el medio. ¡Pum! ¡Hola, pim! ¡Pum! ¡Años, años! Yo no la veía desde la época de, casi de Radio Cero. Sí, sí. Y yo, la marcha, pum, mirá, estoy tratando de vender una entrada, uy, qué bueno, viste que esto que el otro. Y vas a entrar, me dice, le digo, no tengo entrada. Me dice, ¿cómo no vas a ver vos a Whitesnake? Claro, dice. Era como un pecado escucharte decir. Ella me dice, tomá, me dice. Sí, sabía quién eras. Porque le había dejado colgado un amigo una entrada. Dios te la dio. Y ella la quería vender. Me está jodiendo, mira, y me dice, me dice, toma, digo, no, Sonia, no, porque le había costado unos mangos, no, tomá, me dice, yo tenía dos mangos, viste, digo, tomá, digo, me daba vergüenza, que digo, no, porque ella la estaba vendiendo, el último recital, el año pasado, claro, el 2016, pero igual se la podías pagar después, era, sí, pero fue todo tan rápido, sí, qué flash, conseguiste la entrada, y ahí me dio la entrada y entramos. Y Patri ya estaba. Vos estabas adentro. Estaba con Marcel, con otra chica. Sí, sí, sí. Vos me contaste que ella fue. Con la pareja de mi hermano. Y claro, y entré y le digo, le mando un mensaje, le digo, no, que no sabe dónde estoy, viste, estaba adentro. Que se suponía que ibas a estar todo el concierto. Mira que era afuera escuchando de afuera. Está bueno. Mira para la entrada. Y estaba yo ahí. Sí, porque la salida, loco, en su flash. Estábamos con Sonia. Ustedes iban dos mujeres solas, eran. Sí. Estaba lleno. Mucho olor a huevo ahí. Estaba lleno. Aparte fue un show espectacular. Explotó espectacular el show.
David, el rey David. Yo me acuerdo que estaba en la fila, ¿viste? En la fila y cuando estaba acercándome a la entrada y estaban los vagos de seguridad que te revisan. Y yo me voy a comprar una leviteza de... Sí, no, eso es truco afuera, queda. La leviteza no de puede manzana. Ser, claro, eso. Y yo no sabía. Y estaba casi completa la levite. Y el flaco me dice, no puede entrarla. Tómala, ahí se está. Tengo sed, flaco. Les digo, déjame entrar con la botellita. Le digo, no te malcopes. Dice, no, mira, déjala en un costado y después la venís a buscar. Si la llegaba a tirar ahí, andás a donde iba a parar, ¿viste? Agarré, me la tomé como pude y quedó un vasito. Yo hice así cuando fui a ver aquí. Delante del chabón de seguridad me la tomé, creo que me atraganté todo, pero entregué con el... Fui a ver aquí. Me salí con la mía, me tomé todo el agua, viejo. Yo fui a ver aquí en el 2012 con Luli, con mi hija, y presentaban Monster. Y estaba montando con unas levites, eran levites o Aquarius, pero eran así agua saborizada, hacía 40.000 grados, verano. Y mi hija pudo ver aquí. ¿Qué era? Igual sí, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar. El tema de Kiss vamos a poner ahora. Pero el tema de Kiss, Frank. Quiero hablar de ese tema antes. Aguanta un segundo. Yo que voy a decir algo. Este disco de Kiss es muy polémico porque es rarísimo. El productor es el de Alice in Chains. Entonces le dijo: ustedes quieren contratarme a mí, yo les hago un disco diferente. Yo saben de dónde vengo. Yo vengo del grunge. Y ahí lo tienen a Kiss, loco. Un disco rarísimo. Escucha. Carnival of Souls se llama el disco. Jungle.
¿Cómo se nota, Pepo, la influencia, el estilo Alice in Chains? Sí, o... este disco es rarísimo y los fanáticos quisieron, o sea, muchos... No le gustó. Dicen este y el The Elder son horribles y para mí son... The Elder, esta es la historia de la, de una mujer que es era, una película que no se llegó a filmar. Los mayores. Una, los mayores, sí, sí. Bueno, hay una parte que ahí está Eric Carr, el difunto Eric Carr. Relata que en el año 66... nacía una chica, una mujer como que iba a ser la novia, la mujer de Satanás. Como un enviado, algo enviada así. Satánica, algo así. La película es media mística, sí. No se llegó a filmar. The Elder. Está The bueno Elder. Ese disco. Sí, sí, estos dos discos son muy raros. Acá sí. No está Eddie Frehley, pero está Bruce Kulick, gran guitarrista. Sí. Amigo de todos, un genio. El hermano también, un chabón. El hermano es un pelado que tocó con toda la banda. Son esos que sí, visitan a todos, ¿viste? Sí. Genios, genios totales. Sí. Este disco está grabado y Paul Stanley y encima estaban muy peleados. Y estaban realmente pensando, ¿seguimos como banda o nos separamos? Y siguieron. Y sí, porque ganan, pues dejaban de ganar muchísimos dólares. Sí, sobre todo Jen Simmons. No le convenía. Sobre todo Jen Simmons. Me acuerdo que cuando es una de las primeras bandas que empieza con el merchandising así, masivo. Sí, masivo. De muñequitos, sí, ¿viste? Sí, montones sí, sí. De cosas. El flipper. No sé, y facturaron, ese año facturaron cientos de millones. Y cuando salió más. Dinastía, el mundo los adoraba. Fueron a Australia, estuvieron... por toda Europa, hay DVD que muestran esos años. Yo me acuerdo que era chiquito, mirá qué loco lo de Dinastía. Yo estaba, cuando sale Dinastía, sí. Yo estaba en cuarto grado, creo, de la escuela primaria. Yo estaba en primer año. Claro, ¿viste? Y el Negro Mancilla, un amigo mío de toda la infancia, de toda la primaria, que terminó siendo guitarrista, que no lo veo hace mil, no sé qué será la vida de él, un gran guitarrista, ya en quinto, él... con Politino y otros más, quinto grado. Politino me suena, pero uno que tenía la cara así. Sí, creo que me acuerdo. Tenía la cara, tenía un problema que tenía la cara, eso que tiene la mandíbula torcida de nacimiento. Problema de huesos. Sí, así. Puede ser. Hablaba así, viste, recopado. Y muy melómano también. Sí, se disfrazaron todos de Kiss. Yo también lo hice. Estoy hablando, muchos años. Teníamos 12 años, 78, 79, ¿sabes? Claro. Dinastía salió en 79. Claro. Sí, ponele. Yo flasheé mal. ¿Qué material? En el 83, ¿qué se iba a venir? ¿Y qué pasó? Hubo una amenaza de un comando militar que decían, si ustedes vienen, quemamos la cancha. Y era ridículo, que estaba todo, que iban a morir toda la gente. Había salido la película Kiss contra los fantasmas. Y tuvieron miedo y dijeron, no vamos. Ahí se perdió la primera oportunidad argentina de verlos. Después vino ya sin más. Siempre un payaso que tiene que dar la nota. Y después salió Terminator. Sí, también. La primer Terminator. 84. 81, 84. Bueno. 86, Alien 2. Viste, muy loca. Depredador, 86. Me acuerdo, no me olvido más porque el negro, a Schwarzenegger, él fue al cine a verla y nos contó la película. Y en vez de decir Schwarzenegger, él decía Schwarzenegger. Le decía Soy Siddiquer. Claro, entonces venía y Soy Siddiquer, le sacan el ojo. Y Soy Siddiquer, porque era remo. Para nosotros era el cine, fue muy loco en esa época. Sí, yo me fui a ver con Trini y con Marito. Claro, porque en realidad lo primero que nos flashea en los 80. ¿La guerra de las galaxias? No, algo más grosso. ¿Tiburón? No, Michael Jackson con Thriller. Ah, estás hablando de un artista, sí. Michael Jackson con Thriller. Porque no sé si. Vos no sé si te acordás que cuando sale el video Thriller, sale todo el mundo. Hombre lobo americano. Sale todo en todo el mundo, sale a la vez. Fue como una sorpresa. Fue como cuando se inaugura el mundial. Salió en vivo en todo el mundo la presentación de Thriller. No, tanta repercusión. Sé que fue el chabón con ese disco. Fue un animal, sí, y Thriller. Fue un artista de la... El genio era el otro, ¿cómo se llama? El que lo llevó a la fama. Tipo, Quincy Jones. Quincy Jones. Sí. Quincy Jones es Dios. Bueno, sí, ese el Dr. Dre es otro Dios que creó a Eminem y a todos esos locos. Esos son los que escupen éxito. Sí. Gente, no escupen música, escupen músicos. Igual Jackson venía ya con su talento de los Fike, que era el que sobresalía. Sí, que si seguía ahí. Cuando bailaba ya era otro. Pero él dijo, vos tenés que ser solo, vos tenés que arrancar solo. Sí. Vení que te traigo a este. Y le juntó unos músicos de... Y yo escucho, por ejemplo, a veces agarro y me puedo escuchar algo de Michael Jackson, sí. Y miro y escucho música, escucho las guitarras y el bajo y todo, y digo, mamita. Ahí está el solo de Van Halen en Billie Jean. En Billie Jean también, ¿no? No, ahí no.
Creo que está en un par de temas, Van Halen. Está en Billy Shinton. Mire, ahí está el solo de Eddie Van Halen. Que Eddie Van Halen en ese tiempo estaba haciéndose famoso como uno de los grandes violeros a quien pude ver. Y también quiere poner un tema de Quiet Radio, me dijo Adrián, que no quiere que se escape. Sí. Dale, pero bueno, quiero contar antes de ponerlo que yo fui a verlo en vivo, la única vez que vino. Se cayó toda la torre porque los negros se subían. Tiraron la torre de iluminación al piso, dentro de Luna Park. Fajaron a Tito Lecture, ¿qué tenía que ver? El Tito Lecture era el dueño de Luna Park. Sí. Nunca vi algo impresionante, las escupidas. Así como viste vos a Osprey que le escupían. Yo vi a Quiet Radio escupir. También. A toda la banda de ese año, escupían a todos. Y se cayó la torre, terrible, terrible. Fue un flash. Y me hace acordar de esos años, ese tema que quiere poner Adrián. Quiet Riot. Escuchá.
Quad Riot, papá. Sí, sí, fue muy loco. Contá, Pepo, la eso la lo que conté antes. Dale. Quedaste detonado, Adrián. Contá, Pepo. Bueno, estaba haciendo la mímica, pero como no tenía el audio en la oreja, ¿Te acordás la tapa del disco? La tapa del disco de Quad Riot, ¿no? El tipo con el chaleco de metal. El chabón con el chaleco de fuerza, ¿no? Salud metal, de metalera, Metalhead. Metalhead, sí. Metalhead. Sí, muy loco, muy bueno. Sí, esa Quad es la época Riot. Californiana del glam. Twister Sister, ¿te acordás? Sister, Motley Crue, Rat. Cinderella. Cinderella, jaja. Qué grande. Todos los pelos eran increíbles. Necesitaban más peinadores que instrumentos. Era increíble. ¿Cuánto duraron? Algún pedo en una canasta. Sí. Apareció un Kurt Cobain, pateó todo el tablero, tiró toda la mierda. Aparecieron todos los depresivos. Se acabaron las minas, se acabó la joda. Flaco, hay que pegarse un tiro, nada más. Está todo mal. Abandonamos el colegio. Vino así, nos ponemos vino de rueda con Borseguí, camisa de cuadriculado y tocamos y le rompemos la cara a todos. Y eso también duró un mes. Duró poco, sí. Estaba bueno, lo que estaba malo era la depresión que después vino manejaban. New Metal con los sobre todo negros, Smashing Pumpkin un poquito, con cosas muy buenas y ya después se vino toda la camada esa de core, el metal con los también vino Blur, ¿no? Oasis. La parte europea me mató. Oasis. Sí, sí. ¿Cómo se llama el cantante de Quad Riot, Pepo? Kevin Dubrow, se murió de cáncer. ¿Murió? Sí, hace poco. Hace unos años. Ah, no sabía. Sí, Kevin Dubrow. Cantaba, Lee, cantaba, tenía mucha onda para cantar. Sí, me gustó verlo también, pero se escupía, no entendía, acá la gente no entendía qué pasaba. Se pensaba en cualquier, como siempre. No venía nadie en esa época. No, eso no lo sabía que escupían. Sí. Yo vi, mirá, yo te digo lo que vi en esos años. 83, Van Halen. 83, Yes. Vélez. Cuando presentaron. Que el corazón, que estaba Tony Rabin. Claro, claro, no estaba Steve Howe. No estaba Steve Howe. Igual un violero estaba ese. Estaba Alan White, estaba Chris Squire. Sí. Y ese es Trevor Rabin, qué animal. Un violero de la hostia. Y después en el 86, Quiet Riot, Siouxsie and the Banshees y The Cure. No, pero en el 83 viste también a The Police. The Police, eso fue antes del 83. Antes, en New York City. 82, lo que pasa con es que Rock. Tocaron tres temas. No, con Van Halen. No. Sí, no tocaron muchos temas en New York City, porque fue una presentación, no era un recital. Costaban caro, supongo. Fue como un regalo, claro, duró re poquito. Plena época. Y le pateó la cabeza un cana, hizo cualquiera. Andy Summer, ¿no? No, Sting fue. Sting. Pero vino, Sting no era el Sting de ahora, el señor inglés. Ahora le dieron la llave de Londres, el chabón. Era un pendejo, muy loco. ¿Pero que era más loco en esa época? Era medio punky, una mezcla de punky rebelde. ¿Y qué, le pateó la cabeza a un policía? Sí, hacía cosas así, se peleaban entre ellos también. Sí. Ah, tipo Pogo hacían, ¿qué era? Y eran muy, rebelde, muy rebeldes. Lo que pasa es que la música había que prestar atención. Stewart Copp era... Por favor, cómo toca la batería. Sí, no, los tres. Sí. Los tres. Andy Summer es un guitarrista ya espectacular. Fue muy, muy. Y Sting es su maestro. Sí. Sting es uno de los. Está en la cima. De Police está en la cima. Sting es casi como Paul McCartney. Claro, es tremendo. Me encanta, aparte, el estilo de él. Paul McCartney. Con estilo único. Ahí te puedo nombrar entre Roger Waters y David Gilmour. Claro. Me parece Gilmour. Y están ellos. Sí. Sting fue tremendo en su carrera. Si querés ver algo memorable, poné cuando termina Live 8. Se llama Live 8. Pásamelo por WhatsApp. Al último, Paul McCartney, lo pongo. David Gilmour. Todos los más grosos. Paul Geldor. Todos juntos en el escenario. Qué bueno ver eso. Hey, Jude. Qué bueno. Gilmour haciendo así con las manos. Sí. Me parecía. Sí, después tenés que verlo. Eso a raíz, verlo. A raíz de ahí. Quiero verlo, pero pasada de cuando detalle y yo lo subo. Está el ensayo cuando se ni Mason y. Cuando se juntan con Ian Pace, Gilmour y hacen rockabilly. Tienen que juntarse, ¿ves? Se junta Ian Pace. ¿Sabes que saben quién es? Dos brutos, bestias. No, Paul McCartney, Debbie Gilmour y. ¿Cómo se llama el otro violero? No sé, bueno, no me acuerdo, ahora se me fue. ¿Antiguo, sí, en la época? Claro, se juntan cuatro. Gilmour, Paul McCartney, Ian Pace en la batería y otro violero más, no me acuerdo quién es. Que hacen rock, salen a tocar, salen de gira y hacen
Rockabilly, no, Rock and Roll. No, no es, no me acuerdo ahora quién fue. Pero bueno, sí, tremendos. Grabaron un disco debe también. Debe ser fantástico escuchar eso. Lo quiero ver. No sé, es muy conocido. Hay que. Eso lo escucha que. Bueno, ya estamos cerquita. Somos programa. Santos. Muy bueno el programa, porque fue ágil. Mucha música, porque vamos a ver. Queda más corto, ¿no? Sí, porque se pasa rápido. Una hora más. Porque no, sí, qué sé yo, sí, estaría bueno. Pero me parece que estaría bueno. No, porque son 4 horas más tenemos que agregar. Sería a las 2 de la mañana. Y ahí traemos al enano. Me mira. Traemos al enano también, al bajo. Yo encima tengo todo el cansancio de la semana, pero ni lo siento. Bueno, yo, yo tampoco. Yo también vine molido de la recaída que había tenido, todo, pero sin embargo me siento con muchas pilas. Estás bien igual. Sí, estuve toda esta semana. Bueno, yo estuve ensayando un tema que no lo voy a hacer porque lo estoy practicando todavía, pero lo vamos a escuchar. Un día de esto voy a ver si ya lo tengo, porque estoy haciendo la lírica, todo. Los Stone Temple Pilots. Ah, bien, un tema. Ahí. Buena banda. ¿Eh? Bien rockera. Hoy es un programa rockera. Es un tema que. Me encanta. Otro que murió reventado. Ya no lo tenemos más, pero lo extraño, pero siempre lo tengo presente. Escuchen, queridos, este temazo de los Stone Temple Pilots. Bueno, maravillosamente maravilloso y espectacular como suena. Qué bárbaro. ¿Gustaron? Qué power que tiene. Qué buena banda, sí. Muy bueno. Fue muy particular. Tiene discos muy buenos. A mí me llamaba la atención justamente, obvio, la parte musical, pero también cómo los movimientos. La presencia del cantante, si no lo vieron nunca, Stephen Pye, lo pongan en YouTube y vean lo que es.
el cantante, como sí, la presencia sí que tenía. Y lo mismo que cuando no está, se murió. Cuando hizo Bebe Revolver también era él. Sí. Él bueno, era... ahí está. Capaz que conocen más a Bebe Revolver. Bebe Revolver. Es el cantante Scott Weiland. Tuvo siempre problemas con la droga, siempre problemas con la policía. Le pegaba a la mujer, tuvo el quilombo por todos lados. Y terminó muriendo. Sí, un bajón. Pero muy joven. Lo que dejó como cantante una bestia. A mí, eso es lo que me gustó quizás también en los, Doors, tocó en los 90, que el grunge, que quizás estos eran paralelos al grunge. Sí, un poquito más rockero. Más rockero, pero hubo varios, fue muy matizada la música, distintas bandas, porque Alice in Chains no es lo mismo que Pearl Jam, ni lo mismo que Soundgarden. No es lo mismo, es verdad. Soundgarden era muy personal también. Claro. Eran todos King muy era un violero muy raro, que decías, ¿qué quilombo está haciendo con la guitarra? Sí. Y después te pones a pensar y te das cuenta que eso era Soundgarden. Claro. Sonidos muy propios. Y los Stone Temple Pilots eran como que... vienen como la música también media setentosa mezclada con, un poco, con los sí, 90. Sí, muy buena banda. Las bases. Ver, muy, sí, muy, muy... aparte de los cantantes, todos buenos. No. Chris Cornell ni hablar, ¿no? Impresionante. Chris Cornell fue un... buenos músicos. Todos buenos sí, músicos. Bueno. Otra banda es Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Tenemos que poner, después voy a ver qué tema poner. Blair, mucho material espectacular. No, yo amo a Damon Albarn. Blair. Lo que hizo con Gorillaz es un genio total. Sí. Gorillaz es una banda que a mí me estropea. Me encanta, sí, hay unos clásicos. Bueno, Tool también viene de los 90. Tool fue muy rara, muy rara. Tenemos que poner cosas de Tool. Sí, son largos los temas, hay que buscar un tema más. Y bueno, pero por lo menos para que escuchen. Se merecen. Tiene una calidad impresionante, yo los he escuchado. Tool es impresionante. Sí, la verdad que sí. Es rarísimo Tool. Tool es... ¿Tool o qué te mueve más? ¿Tool o Turf? Hay un poquito de diferencia. Nunca me gustó. Ah, la pucha que nunca me gustó el nombre de Turf. No era una banda mala, bien Stone, pero sí, nunca me gustó que le hayan puesto Turf. Claro, ¿qué Turf? Es medio raro. ¿A ver qué número estamos? Estamos menos 10. Le hubieran puesto Tunquito, hubiera quedado mejor. No sé, pero los Tunquitos. No, Tunquito eran unas bolsitas de 10x10. Estoy hablando de la época del 80. Claro que las tutucas eran Tunquitos, le decían. Eran unos marices chiquititos de todos colores. Una bolsita de 10x10. Tunquito, se llamaba Tunquito y la firma era Tunquito. Maíces de todos colores, eso era. Eran de todos colores, sí. ¿No eran como unos chisitos? No, eran como unos pochoclitos chiquitos. Pochoclos de como colores. Como unos pochoclitos chiquititos. Tunquito se llamaba. Era de la época del 80 y pico, cuando yo iba a la primaria. Eran Tunquito. Era. No, hay que buscarlo. Me acuerdo que valían 0,10 centavos y yo con un peso me compraba 10 bolsitas y tenía 5 bolsitas en cada bolsillo del guardapolvo. Y con eso me alcanzaba para todo el recreo. Tunquito, con K era así, ¿no? Con K. Tunquito, con K. Deben estar. Yo tuve la lanchita pop, ¿te acordás? Los vendían. Con alcohol. Con una velita. Una vela y hacía como un vapor. Una velita que andaban a vapor, sí, claro. Vos le prendías, había Frank, vos ni capaz que ni sabés. Había una lanchita de chapa, era. De chapa. Y vos le ponías una velita. Se llamaba la lanchita blop blop. Pop. Blop blop, yo le decía. Y bueno, y vos prendías, le ponías una velita y la prendías, la ponías en la pileta. Y hacía pop, 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 y andaba despacito, viste, a vapor, sí, sola, sí, con una velita. Pop, se llamaba. Estaba muy, muy sí, buena. Sí, me acuerdo. Estaba el Topolino, la bueno, el Topolino, clásico sí. Topolino, ¿quién no se va a acordar? Sí. Yo me acuerdo que juntaba las moneditas por moneditas para comprar los sobrecitos. No sabía lo que venía. Iba al kiosquito de Doña Carmela de enfrente de a la vuelta de casa y vendía los... Topolino, de la ventanita, re reta los juguetitos. Sí, me atendía de la ventanita, venía con un chupetín paleta chiquitito de color feo, verde, me acuerdo. Feo. El juguete feo. Pero lo que me gustaba de todas las cosas que vendían en los kiosquitos, ustedes deben acordar, la gallinita, la famosa sí, gallinita. Sí. La famosa gallinita era muy rica. Venía con juguito, el vasito de helado venía. Sí, el problema con la gallinita es que si la apretaba demasiado el guardapolvo se te manchaba, ¿viste? Porque salía el juguito. Ah, era colorido. Tenía que saber morderla, ¿viste? Era más colorante que sí, era colorante. ¿Sabés que eran ricas, eran ricas? Santi hace unos años estaba... consiguió una lanchita pop en un anticuario. Qué grande. Y estaba y se la guardó. Todavía la tiene, no sé si la habrá sacado. Estaba en el nylon, en el cartón. Ah, para coleccionar. Sí, estaba así, viejísima, ¿viste? La tenía y me la mostró una vez, ¿viste? ¿Vos te acordás? Sí, vos viniste a los Santi, ¿te acordás los discos que tenía? Sí, impresionante. La cantidad de discos. Tenía miles y miles. Él era ingeniero de sonido, pero era masterizador, ¿qué era? Claro, él había mezclador. Estudió ingeniería en sonido. Usaba Pro Tools, ¿sabés qué programa usaba? Él laburaba con la Mac.
Pro Tool. Para sonido. Sí, para sonido Pro Tool. Era Pro Tool, ¿no? Pro Tool. ¿Es la que tenés vos? Es la que tengo yo, la Mac. ¿Tiene instalado Pro Tool? No, no tiene instalado Pro Tool porque hay que instalarlo, sale 5.000. Sí, sale plata, no. Ahora copiado no sirve. Siete debe salir ahora. Copiado no sirve, tiene que ser original. No, sí, original. No cualquier cosa se le puede poner a esa máquina. Todavía la tenés en venta, ¿no? Todavía la tengo en venta, sí, sí. Así que bueno, cualquiera que le interese. A cualquiera que esté escuchando, que tenga una banda, tengo una Mac para vender, chicos. Así que aprovechenla, que está fantástica. Con la placa de sonido. Tengo la placa de sonido aparte de 10 canales. Nueva. Espectacular, nueva, sin uso prácticamente. Así que si saben... Tengo una Mac y una placa de sonido genial, genial. Sin usar. Sin usar. Así que cualquier cosa, comuníquense. Con la radio, la radio, y si no, con el Facebook de Patri. Si no, con el Facebook de Patri. Ahí sí. La van a ver, se las paso, la ven, están fantásticas la máquina. Nueva está. Sí, muy bien, poco uso, sí. Realmente la estoy vendiendo porque, bueno... Motivos obvios. En este momento, motivos obvios que no necesito. Bueno. Y bueno, hablando de todos esos juguetes de la antigüedad, yo me acuerdo que tantas. ¿Qué torta me decís vos, Patri? La torta, che, contaba. Ah, la torta. La torta que a Patri le regalaron una torta espectacular para el cumpleaños que la hizo mi consuegra, en realidad, con mi nuera. Una torta que la crema chantilly la mezclan con café. Y con moca, chocolate, crema moca se llama, vos lo dijiste, crema moca, crema es muy rica moca, esa crema, muy rica. Y bien borrachita. Sí. Es para suicidarse. Esa es una de las mejores tortas, la que viene borrachita. Porque no te empalaga. Es para suicidarse, ahí, morir. Pero aparte que la disfrutás, disfrutás hasta la última miga de esa torta, porque al estar borrachita la torta, es una torta húmeda. Y a mí lo que no me gusta justamente son las tortas secas, que se te pegan al paladar y no las puedes tragar. Si son esponjosas, no. Si son esponjosas... Secas puede andar, pero sí. Borrachita... No, pero mejor borrachita. Sí. Borrachita está mejor. ¿Tú ya tenías licor? Sí, muy buena. ¿Tenía frutas, duraznos, sí? No. La crema, un poquito de dulce de leche mínimo, ¿no? Pero bien hecho, ¿no? No tenía. No, no tenía dulce de leche. Y la crema, mortal. Todas las dos, claro, dos capas de esa crema y después toda bañada en esa crema. Y no te empalaga, no es que vos comés y viste... No, es... Te comen... Te comes media torta, si sos muy copado con cosas dulces, te comes media torta. Bueno. Así que estuvo muy rica la torta de azul y no de... me guardas tenía una cereza. Y Araceli. No me guardas tenía una cereza, Y mira, lo último que quedó me lo llevé yo ayer a la mañana al laburo y me lo comí ahí. ¿Hoy fue? Sí, me levanté. Bueno, no sé cuándo fue. Querido que desayunar con él. Llegué a la mañana. Comerte una buena porción de torta borracha. Sí, el otro día, sí. Estaban todos comiendo bizcochitos, viste, galletitas así. Y yo apagué la tortita ahí y tú, adelante de todos. Y me lo contás tortita. Juntamos plata delante de los pobres. ¿Cuánta plata delante de los pobres? No puede ser, no me guardo ni una cereza, ¿vos te parece, Pepo? No es justo. Esto no es justo, vamos a reclamar. Y quedó la otra torta esa que tiene mi hijo ahí guardada, ¿no? Ojalá toda la gente pudiera comerse una buena torta, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, totalmente, vamos a sí. Estamos ya llegando al final y nos quedan música, todavía no elegimos nada, así que nos vamos a despedir hablando, ¿no? Cantando un tema de... Bueno, pasa que ya tenemos que cambiar el repertorio, sí. Y estamos con el laburo y vos estás con tu trabajo, estás con la escuela, tenemos que armar algo, una canción más, por lo menos. Una canción nueva. Que está, hay varias letras. Hay varias. Pero pásame la vos tenés que lista. Te paso la lista, sí. Hay que hacerla y hay que ensayarla. Sí, fantástico, sí. Esta que te pasé ahora de los Ramones. Sí, la conoces. ¿Cómo es? ¿Cómo empieza la música? La voy a practicar. ¿Cómo es la música? No, la tengo que repasar. Está muy buena, sí, está muy buena. La tengo que repasar. No la tengo en la memoria ahora en este momento, pero la voy a repasar y la prometo cantar y que vos me acompañes con la guitarra. Hey, go. Let's go. Esa es otra. Hey, ho. Let's go. No, esa es otra. No, es esa. Esa que vos pasaste es esa. Hey, let's go. Brisky Pop. Esa, sí. Me encantó porque tiene una letra muy sencilla y hay que practicar. Sí, está fantástico. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver si el viernes que viene, el próximo programa, tenemos la visita de Julio Presas. Vamos a tratar de hacer lo posible para que venga. Y esa va a estar buenísima. Un genio sin igual, Julio Presas. Como todos los artistas que estuvieron pasando. Sí, fue productor. La de Minizal estuvo mortal. Sí, la de Minizal estuvo muy copado. Sí, qué gente. La de Soledad también. Sí. Y bueno, vamos todos a seguir. Todos los que vinieron, la verdad que yo
estoy encantado con todos. Despacito. Sí, gente maravillosamente increíble, las anécdotas, las historias de vida, aparte, te digo, como músicos profesionales, como nunca había visto algo sí, igual. Sí, que quiso cantar, pudo cantar. Sí, tal cual. La verdad que deja, aparte no dejan una enseñanza muy grande y son gente de mucho respeto y vale la pena escucharlos, aparte, te digo... son gente excepcional, viste, maravilloso, son gente que no son creídos, viste, como algunos, por suerte, no, son de un perfil bajo, hablan, dialogan, ellos se prenden a las charlas, entonces aportan mucho material rico y eso vale la pena escucharlo, porque uno y aprende. Y también estuvo Ricó, que es también, sí, alguien con historia. El locutor de Radio del Mundo, qué grande, Ricó. Un abrazo a Ricó, Un abrazo que nos está escuchando. Un abrazo fenómeno, también, sí. Para también nos contó historias muy copadas. Y capaz que un día te encontrás con Claudio Sala. A mí yo me decís que si viene Claudio Sala estaría encantado también. Sí, ojalá cuando venga para Buenos Aires lo vamos a traer. Obvio, si da el tiempo y congeniamos con cuando él venga para Buenos Aires, porque la idea de él... Él está enseñando en Neuquén batería y está colaborando con la municipalidad. Y está con un proyecto también de música electrónica. El hermano hace música electrónica. Y si viene para acá, obvio que lo voy a traer. Me gustaría tenerlo. Che, estaría bueno que... Carlos, te mandamos. Carlos Ricón nos manda un saludo. También fue un honor tenerte. Y otro día vamos a traerlo de nuevo para que estaría bueno contando. Que venga Ricón. Hay muchas cosas que seguir escuchándolo. Que quedaron colgadas. Sí, porque... sí, hay muchas cosas. Vale la pena escucharlo porque es fantástico escucharlo. Tiene un genio ese hombre espectacular. Sí. Me gustaría volver a tenerlo acá. Aparte, tiene buena onda. Sí, una onda espectacular. La verdad, viejo, yo me quedé anonadado escuchándolo y maravillado. ¿Te quedaste vide? Anonadado. Claro, me quedé en el vide. Anonadado. te ahogaste. No nadado. No nadado. Claro. No, pero es fantástico escucharlo, tenerlo nuevamente acá. Es un lujo para nosotros. Bueno, ¿no? ¿Cómo hiciste hoy para zafar de la escuela? Zafando. ¿Te fuiste? Me fui. No dieron el libre albedrío por el día de la primavera. Así que todos se tomaron el día. Hasta las profesoras fueron a festejar. Bueno. Así que bueno, viste, era un día hermoso, maravilloso. Feliz día de primavera a toda la audiencia. Sí, entonces... bueno, muchas veces llovía el 21 de septiembre. Sí, llovía. Tocaba días feos, Día con las calor. Últimas primaveras fueron días feos. Esta primavera fue fantástica. La verdad que florecieron las plantas. El aroma de la calle era distinto. Sí. Inclusive, bueno, el calorcito ayudó mucho también. Muchos chicos se fueron a los lagos de Palermo. Y bueno, la juventud, sí. Fundamentalmente, salieron todos a festejar. Y bueno, eso es lo que vale. Viejo, para arriba, viejo, buena onda, che, para todos. Bueno, sí, yo también me quiero despedir. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el viernes que viene. Y bueno, nosotros no somos un grupo de compañeros que nos juntamos a hacer música. Somos conscientes de lo que está pasando el país, de lo que está, las necesidades que está pasando. Pero no hablamos de esas cosas. Tal cual, no hablamos. Por eso no nos interesa, pero queremos, ojalá, que todo salga bien, que estén mejor. Los maestros, que estén mejor los jubilados, que la gente tenga trabajo, que haya guita para todos. Sí, es difícil, pero se lleva tiempo. Y bueno, viejo, que nos gobierne gente normal. Listo, loco, con eso lo corto acá. Necesitamos estar todos. El pueblo vota y hay que aguantarse. Mejor, tenemos que necesitamos un poco de mejor calidad de vida para todos los, para toda la gente, para todos, no para ni para 10, ni para 100, ni para 1000, ni para 1,000,000. Todo, loco, la nación argentina tiene que estar unida, papá, y tiene que estar todo bien, loco, porque es un país rico y altamente poderoso. Es un país rico, claro, eso. ¿Entendés? Es un país que se produce. Entonces la gente tiene que estar bien, papá, porque este país produce. Vos tirás una semilla y te crece cualquier cosa en esta tierra. Tenemos la mejor tierra a nivel mundial. Entonces el argentino se merece estar bien. Se merece estar bien. Estemos bien, papá. Hagan las cosas bien, carajo. Nitrógeno para crecimiento y para flora, potasio y... Exactamente. Bueno, gente. Y para que crezca la tutuca. Llegamos al final. Nos vemos el viernes que viene. Que estén bien. Suerte. Chao, loco.